Bienvenido, para que nos salude a nuestra familia. De verdad, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo en este lugar tan sagrado. La invitación a que, pues, durante estos días sigamos construyendo en este círculo de palabra las diferentes visiones que debemos tener sobre el turismo cultural en el país. Y bueno, que vengan nuevos caminos y nuevas rutas para seguir construyendo desde cada uno de sus corazones lo que debe ser una mejor Colombia. Muchísimas gracias. Me llena de satisfacción ver que estamos aquí reunidos quienes estamos convencidos de que el turismo, pues, puede ser un camino transformador para hacer de Colombia, el país de la belleza, un destino de renombre mundial. Mi nombre es Lidia Grueso y vengo de la Perla del Pacífico, de Tumaco, Nariño. Saber que, a pesar de que estamos en diferentes culturas, diferentes tradiciones, tenemos cada uno mucha riqueza, ¿sí? Diferencias, pero mucha riqueza que las podemos complementar para sacar adelante este proceso, el territorio. Estar en este encuentro me ha dado la oportunidad de conocer otras regiones, de conocer otras personas con diferencias en riqueza y potencial, pero que a la final estamos todos luchando para sacar adelante estos territorios, mostrarlos al mundo a través del turismo, ¿sí? Y que el mundo también se enriquezca con toda esta variedad que tenemos en nuestro país, en el país de la belleza. Mi nombre es Eduardo Gil, de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos haciendo unos recorridos dentro de los territorios en este segundo encuentro de turismo cultural y arqueológicos. Es un espacio que de verdad reúne muchos conocimientos, de la cual habla de la historia de nuestro país, de nuestros territorios ancestrales, desde varios puntos de vista. Guardan aún muchas tradiciones, mucha cultura, mucho paisaje. Y la idea es proteger estos conocimientos, proteger estos espacios, porque de verdad que la Madre Tierra se ha encargado de guardarlos, y como nosotros los hijos tenemos que seguir en esta dirección de proteger a estos espacios. Pienso y creo que este encuentro es la puerta que se abre para poder crear todas estas instancias de unidad, de conversación y de poder tener todo con una identidad propia. Y vamos juntando y se va armando la historia real como debe ser. Y el día de mañana, ¿por qué no decirlo? La historia de la Gran Colombia, el país de la belleza.
Soy el doctor Manuel Gándara Vázquez, vengo de la Ciudad de México. Estoy en este evento fascinado de lo que estoy viendo, me tiene realmente conmovido lo que estoy atestiguando acá, sobre todo esta cuestión del turismo comunitario, la participación de las comunidades indígenas, me parece una iniciativa brillante. Ayer que estuvimos en San Agustín, había una exposición temporal que realmente me conmovió, porque en uno de los dispositivos interactivos decía, ¿quién es el analfabeta? El que no puede leer las letras, el que no puede leer la naturaleza. Es exactamente lo que requerimos. Lo que no podemos hacer es aburrir al público. O sea, nos interesa que la gente salga con una idea de por qué el patrimonio es importante, qué beneficios nos otorga, ¿no? Y entonces nos ayudan a cuidarlo. Y durante mucho tiempo estuvimos muy preocupados de la sostenibilidad del propio patrimonio. Y ahora hay que invertir la ecuación, y creo que Colombia lo está haciendo muy bien. Es qué puede hacer el patrimonio por la gente. Creo que es la línea correcta. Hi, my name is Andrea Dempster Chung, and I'm here in Huila in San Agustin at a conference on culture and tourism. I'm so grateful to the Colombian government for inviting me here to share a little bit about what Kingston Creative, my nonprofit organization, is doing in the region of Kingston and all the work that we are doing on cultural tourism, developing our downtown, and creating opportunities for creative communities. I'm also very happy to be here to learn and exchange and to understand what's happening in the different regions of Colombia. There have been so many valuable learnings, and it's been a real regional exchange of knowledge. So it's an amazing opportunity, and thank you again to the government of Colombia for the invitation. Bueno, soy José Cantero, vengo de España y me estoy quedando bastante sorprendido porque es verdad que llevo 12 años viajando por Colombia, conozco bastante bien Colombia, pero estos recursos que tiene este departamento, fabulosos, se respira por todos lados cultura, así que creo que es una experiencia donde el turismo cultural y arqueológico tiene mucho que decir en Colombia para atraer a cualquier viajero internacional que quiera conocer también la esencia de Colombia. Colombia es café, pero también Colombia es cultura y arqueología, así que aquí os recomiendo venir.